Quiero, naturalmente, ante todo agradecer esta iniciativa que me parece tan importante, como ha mostrado brevemente, pero en una forma muy sustancial, tanto más que América Latina, que tendría que ser el puente entre Pacífico y el Atlántico, parece que está aislada y tiene que abrirse más entre ella misma y naturalmente hacia el Asia, que por lo visto ya se está abriendo en una forma muy importante, y hasta la vieja Europa. Creo que es una de las misiones de América Latina. En el encuentro del CELAM que dirigió el Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires, lo eligieron a unanimidad redactor, se dijo que por qué América Latina, América en general, pero América Latina porque era especialmente, no veía más el Pacífico como su mundo, que ya lo estaba viendo del punto de vista económico, pero lo tendría que ver también más del punto de vista de intercambio cultural, como era además en el principio, porque la mayor parte de los pueblos nuestros originarios eran, digamos, del Asia. Bueno, eso dicho de paso, pero me interesó muchísimo esta introducción. Yo quiero hablar de la encíclica, eso es lo que me han pedido, pero quiero terminar de agradecer también especialmente a Gustavo Vélez, con el cual comparto una amistad desde los años 80, creo, y ya, en fin, son trayectorias que lo he visto seguir en sus actividades en la Argentina y luego en esta otra dimensión. Y es una persona extraordinaria, como ustedes saben, y uno lo admira siempre como está en los puntos, con esa claridad, con esa inteligencia y con esa honestidad. Realmente es un ejemplo que no tenemos muchos en la Argentina. Bueno, yo tengo que hablar de la encíclica, repito, y quiero ser muy breve, porque en el fondo la encíclica es un documento que tiene 200 páginas, pero toca algunos puntos centrales que el Papa hoy repitió, en una forma todavía más clara que lo que está en la encíclica. Es decir, yo creo que la encíclica es un documento, ante todo, profundamente religioso. Aquí me gusta la imagen de Chesterton, que en su libro sobre la vida de San Francisco decía que San Francisco nos enseñó al mundo que la naturaleza, digamos concretamente la tierra, porque cuando hablamos de que somos responsables de la naturaleza, naturalmente la naturaleza es infinita de grande, porque manifiesta la plenitud del Creador, y no podemos hacer nada, por ejemplo, con la Vía Láctea, por lo menos por ahora, y tampoco podemos hacer nada con los satélites que están alrededor del Sol, apenas los conocemos cada vez más, pero ni siquiera llegamos. De manera que se trata de la Tierra. Y, reguardo a la Tierra, es muy bueno lo que dice Chesterton, que en San Francisco nos hace descubrir que la naturaleza no es que hablaba, como era en el mundo grecorromano, de las pasiones de los dioses y del cual, de los distintos mitos, digamos, que se habían creado viendo las estrellas, sino que nos habla San Francisco que todo tiene un origen, naturalmente que nosotros decimos es la creación de Dios, y tiene un destino que es también de alguna manera relacionado con el Creador. Por eso que el Papa, reinterpretando esa intuición, ante todo da una visión profundamente religiosa del tema de lo que él dice, nuestra hermana tierra, nuestra casa común, y por eso él hace un documento a todos los que viven en la casa común. Pero desde este punto de vista, desde el punto de vista de la perspectiva, digamos, profundamente religiosa, que hoy, y ayer y hoy también, habló cuando se refirió a Moisés y cuando se refirió a Merton, es una perspectiva muy presente en la encíclica. Por eso, cuando algún candidato dice que el Papa no tiene que hablar de estos temas porque no los conoce, yo creo que el Papa tiene que hablar de estos temas porque lo conoce en esa dimensión más profunda,
Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino dice que la teología es sin ocupar de Dios y de todas las cosas que están en relación con Dios. Y todas las cosas están en relación con Dios en cuanto han sido creadas y tienen un destino final que es Dios mismo. Y en ese sentido el Papa se ocupa también de la casa común y se ocupa de la naturaleza misma, pero también de la naturaleza en relación con nosotros. Y podemos decir que tiene en definitiva dos grandes fuentes el documento. Una fuente que es naturalmente la Biblia y el buen sentido, digamos, que está también presente prácticamente en todas las religiones, como lo ha dicho ayer. Es decir, que tenemos que custodiar lo que es nuestra casa común. Y en la Biblia está dicho que nosotros somos los custodios de la creación. Repito, con una increíble grandeza, porque custodios de la creación por ahora podemos ser solamente de la tierra apenas, ¿no? Pero de cualquier manera esa es la idea, custodio de la creación. Y aquí mismo el Papa se distingue de una posición verde, porque los verdes creen que custodiar la creación, digo en general y simplifico porque a veces las cosas tienen más matices, pero para entender que custodiar la creación es ser como los guardianes de un museo, que hay que dedicarse a contemplar y limpiarlo un poquito y nada más. No, custodiar la creación, como lo dice el Papa al inicio del documento, siguiendo una idea del Papa Pablo VI, que hoy citó también dos veces a la conclusión de su importante discurso, custodiar la creación es también desarrollarla, lo que hoy llamamos de un modo sustentable o sostenible, desarrollarla, decía Pablo VI, según sus posibilidades reales, es decir, desarrollarla, como muchas de ellas son organismos vivientes, desarrollarla según sus mecanismos internos que han producido la misma evolución de esos animales, de esas plantas, y por eso decimos es un desarrollo sostenible, un desarrollo según las potencialidades que realmente se van descubriendo, y lo va descubriendo el hombre de experiencia, lo va descubriendo el científico. Pablo VI decía en su testamento a la Academia de las Ciencias, es cómpito del científico, sobre todo cristiano, descubrir esas potencialidades que están en la naturaleza para desarrollarlas en favor del bien del hombre. O sea, es un modo de custodiar dinámico, no estático, sino dinámico, acompañando la evolución de la vida en sus diferentes aspectos. Por una parte, y esa es la visión, digamos, cristiana, de la que viene de la Biblia, y eso está claro en los textos bíblicos. Pero después el Papa tiene otra fuente importante, que es, digamos así, en general la razón, porque naturalmente la Biblia no dice cuál es la situación de la Tierra de hoy, la Biblia no dice que hay un cambio climático, la Biblia no dice que hay un recalentamiento global, son palabras ni conceptos que no están para nada ni en la Biblia ni en la tradición teológica. Son conceptos que vienen de la razón, y diría, el Papa usa la razón filosófica porque habla de la antropología integral, pero no tanto como en otras encíclicas, sino que más bien la razón en este caso es la razón científica. ¿Y qué dice la razón científica? Que es la segunda fuente. La razón científica dice, como está escrito en el parágrafo 23, que es el parágrafo que no le gusta a mucha gente, pero lo dice muy claramente, que la actividad humana que utiliza material fósil, es decir, carbón y petróleo, produce el cambio climático, que concretamente es el recalentamiento global, y que ese recalentamiento global producido por la actividad humana determina hoy el clima en cuanto lo cambia. Siempre hubo una influencia, pero no determinante. A tal punto que nuestros académicos, Cruz y Molina, que son los que iniciaron este tipo de estudios hace ya más de 25 años, las primeras publicaciones, hablan de una era antrópica, es decir, una era, un periodo geológico donde la actividad humana determina la vida de la Tierra. Y la determina, desgraciadamente en este momento, la puede cambiar, y eso es lo que se trata, pero la está determinando en un sentido negativo, en un sentido de produciendo estos cambios climáticos que consisten
de donde hay desierto, aumentar el desierto, donde hay lluvia, aumentar la lluvia, es decir, donde hay vientos, aumentar los vientos, huracanes, huracanes, y así producir un desequilibrio, que en definitiva toca el ciclo del agua y hace, pone en peligro el ciclo del agua, que es el ciclo de la vida, trámite la atmósfera y trámite los océanos. Pero en fin, yo no quiero detenerme en esto, pero el texto de la encíclica es muy claro y le dice, como hoy la dice la comunidad científica, el Papa sigue lo que dice el 80% de la comunidad científica, sobre todo los especialistas en ciencia de la Tierra. Y luego, otra fuente, también científica, es más bien social. El Papa utiliza muchas estadísticas, como hemos visto hoy, y fundamentalmente la idea, que viene también de la Academia de Ciencias Sociales y que se está diciendo ya hace bastante tiempo, que es que los efectos de este recalentamiento global lo sufren las poblaciones más pobres que no tienen petróleo, que no tienen esta forma de energía, tienen carbón, pero no lo utilizan en un modo industrial, y lo utilizan y lo utilizan mal, porque muchas veces lo usan la cocina y es malo para la salud, ese también lo dice la encíclica, pero en fin, lo utilizan muy poco. O sea, los efectos negativos de esta actividad humana que usa material fósil acaban siendo sufridos por las poblaciones más pobres, lo cual aumenta la pobreza, y aumentando la pobreza produce, y esta es la segunda importante tema de la encíclica, y con esto quiero realmente terminar, y tal vez tengamos un punto de discusión para aumentar el diálogo y la comprensión del tema, produce la injusticia social. El Papa por eso muchas veces dice, yo no he querido hacer una encíclica sobre la naturaleza solamente, sino sobre todo una encíclica social. ¿Qué quiere decir produce la injusticia social? Produce, aumenta la situación de pobreza, y aumentando la situación de pobreza aumenta la situación de exclusión. Hoy habla el Papa también en una forma, y aumenta las formas más graves de exclusión, y esto es realmente un tema delicado que hoy todavía lo dijo en una forma más clara, que son las nuevas formas de esclavitud, es decir, la trata humana, que la hay y mucha, es decir, el trabajo forzado, en todas estas cadenas de producción, hay que ver en cuántos eslabones no hay trabajo forzado. Naturalmente todos sabemos algunas multinacionales que lo tienen y que han sido acusadas que lo tienen, y aumenta otro tema que parece increíble, pero es así, la prostitución. O sea, la Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar las estadísticas donde dicen que los traficantes, es decir, aquellos que hacen este comercio de una forma ilegal, porque ya es ilegal en sí mismo, ganan al año 150 mil millones de dólares. Y el 80% de eso viene de la prostitución. La prostitución ya no es más nada humano, que como podía ser en otras épocas, donde uno conocía, en fin, ese tipo de personas y se dedicaba a eso, sino que simplemente es una forma de venta y de compra de esa actividad del cuerpo y nada más. Y por eso hoy el Papa habló muy claramente de esto. Lo digo con la misma claridad que dice el Papa, porque cuando a mí me hacen hablar y dar conferencias sobre la ultratosis, sí, todos aceptan lo del cambio climático, pero cuando empieza a hablar de las injusticias sociales en estos distintos niveles, enseguida, no, dice muy bien, pero dicen otra cosa. En mi país no pasa, en mi región no pasa, en esta parte no pasa, y es justamente lo que dicen esto es donde más pasa. Yo me acuerdo de un cardenal importante, que no quiero decir cuál, de una ciudad muy importante europea, que cuando yo me dice, ¿qué te hace hacer el Papa? Le contaba que estas iniciativas que el Papa dio a la Academia, y él me decía, sí, acá no pasa eso, eso es un problema latinoamericano. Y yo le digo, pero usted, monseñor, no dio vuelta por su ciudad, porque está lleno de víctimas de este tipo de cosas. Cuestión de ver. Bueno, por eso digo, es un tema muy importante y
A todo eso el Papa da soluciones. Y con esto realmente termino. Y las soluciones fundamentales son, diría, la primera, el desarrollo sostenible. Hoy habló muy claramente sobre el tema, más todavía que lo que dice en la encíclica, en el sentido que hemos estado hablando. Y la segunda es, naturalmente, lo que hoy apenas tocó, sobre todo ayer, la regla de oro de considerar al otro como uno mismo, o uno mismo como el otro, pero sobre todo él habla de las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas, a diferencia de la regla de oro, tocan un problema fundamental, que es el problema del sufrimiento. El hombre que viene en el Evangelio es un hombre que hace, pero es un hombre que sufre. El sufrimiento, sea físico, sea moral, está muy presente. Y por eso el Señor dice: felices los pobres, felices los que sufren, felices los que tienen un corazón puro, felices los que sufren por la justicia, felices los que quieren y tienen hambre y sed de justicia, pero felices los que son perseguidos por la justicia. Y eso es un poco el programa del Papa, como lo ha dicho varias veces en distintas ocasiones, y lo ha dicho particularmente en la misa criolla que se celebró por la Virgen de Guadalupe, donde allí pedía a la Virgen, concluyendo, que le dé la gracia a América Latina de presentar una economía alternativa donde realmente los que sufren y los que viven en esas situaciones evangélicas den un modelo nuevo. Y aquí realmente termino yo. Me acuerdo que Habermas decía al cardenal Ratzinger que la salvación del mundo está en que los pensadores, los académicos, ustedes, los practicionarios, como dicen los ingleses, los que tienen experiencia, sean capaces de concebir un mundo donde realmente las bienaventuranzas estén encarnadas en las estructuras sociales. Muchas gracias.